¿Listo para abrir el capó? Y un tool para los tutoriales. Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar el kit de distribución Bolt que se utiliza en el vídeo exclusivamente en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Por seguridad, te aconsejamos que desenchufes la batería. Con una llave de carraca y un casquillo del 10, quita el borne negativo. Para realizar esta operación, te aconsejamos que veas nuestro vídeo 10 cosas que saber cuando cambiamos la correa de distribución y cómo vaciar y purgar el circuito de líquido de refrigeración, ya que tendrás que realizar estas operaciones obligatoriamente para evitar que se rompa el motor. Para cambiar la correa de distribución de tu coche, tienes que levantar la parte delantera y quitar la rueda del lado del copiloto para poder acceder completamente. Levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial Levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Ahora puedes quitar la rueda. Déjala debajo del coche. También tendrás que quitar el guardabarros para acceder a la correa de accesorios. Para esta operación, tienes que quitar la correa de accesorios y su rodillo tensor. Para ello, te aconsejamos que veas nuestro vídeo Cómo cambiar la correa de accesorios en el Clio 4 1.5 CDI. Retira el protector de plástico. Con una llave de carraca, un casquillo del 19 y una llave inglesa del 19, quita los dos tornillos del soporte inferior del motor y retíralo. Donc là, avant d'enlever la pompe à eau, il va falloir que tu purges le circuit de refroidissement. Si tu le fais pas, quand tu vas enlever la pompe à eau, tu vas t'en mettre partout, tu vas avoir du liquide plein ton garage. Du coup, on t'a créé une vidéo spécialement pour ça, il faut que tu ailles la voir. C'est comment purger ton liquide de refroidissement et surtout à la fin, quand tu auras fini ta distrib, comment réamorcer ton circuit. Si tu le fais pas, tu vas avoir des gros problèmes, tu vas avoir de l'air dans ton circuit, ça peut entraîner une surchauffe et la casse de ton moteur. Mais la vidéo, elle est nickel et tu vas tout comprendre. Et t'oublie pas un like et surtout un petit commentaire pour dire merci. Lo primero, vacía el circuito de líquido refrigerante. Para ello, con unos alicates de pico de loro, quita el manguito que se sitúa debajo del filtro de aceite y que está directamente conectado al radiador. Para más información sobre esta etapa, es muy importante que veas el vídeo Cómo vaciar y purgar el circuito de líquido refrigerante. Deja gotear el líquido durante unos minutos. A la altura del compartimento del motor, comienza retirando el conducto de llegada de aire de la caja del filtro de aire. Para ello, introduce un destornillador en la muesca situada encima de la rejilla del radiador, haz palanca en el conducto y apártala. Para quitarla del todo, suelta la funda eléctrica del conducto con un destornillador plano. Al lado del soporte del motor, del lado del copiloto, desconecta los tres manguitos de gasoil y échalos a un lado para hacer espacio para después.
Una vez desconectados, protege los soportes de los manguitos con un trapo para no ensuciarlos. Después, quita la válvula de escape enganchada a la altura del soporte del motor. Para esta operación, tendrás que quitar el soporte del motor del lado del copiloto. Tendrás que utilizar el gato apoyado sobre el cárter de aceite. También tendrás que subir y bajar el motor varias veces para facilitarte el acceso. Para las necesidades específicas del vídeo, hemos utilizado una grúa de motores. Una vez el gato esté en tensión, con una llave de carraca y un casquillo del 16, afloja algunas vueltas los cuatro tornillos del soporte del motor en el motor. Después, con la misma herramienta, afloja los tres tornillos que sujetan el soporte del motor al chasis. Ahora puedes quitar los cuatro tornillos que has aflojado anteriormente. Después, quita los tres tornillos del soporte en el chasis. Para quitar el soporte, primero baja un poco el motor con la grúa de motores o el gato. Después, con la llave de carraca y un casquillo del 10, desatornilla el tornillo que sujeta el conducto del climatizador para sacar más fácilmente el soporte del motor. Quita el soporte del motor. Levanta ligeramente el motor para facilitar el acceso a la protección de plástico. Desengancha las dos pestañas que sujetan la parte alta de la protección y después ábrela. Ahora tienes acceso a las otras dos pestañas que puedes desenganchar con un destornillador. Desengancha después el tornillo central con un destornillador largo plano. Ahora puedes quitar la protección de plástico. Ahora es necesario quitar la placa metálica. Para poder acceder a los diferentes tornillos y quitarlos, ajusta la altura del motor con el gato. Con un casquillo del 10, quita los cinco tornillos que la sujetan. Ahora puedes quitar la placa metálica haciéndola girar sobre ella misma. A la altura del acceso a la rueda, detrás de la polea damper, desenchufa la conexión eléctrica de la funda que pasa dentro de la tapa de plástico y protege las correas de distribución. Con un destornillador plano, desengancha la funda y desencájala de la tapa de plástico. Con un destornillador plano, desengancha la pestaña que sujeta la protección de plástico del lado derecho y después desengancha las dos pestañas del lado izquierdo. Levanta ligeramente el motor y después quita la tapa de plástico. Ahora hay que calar el motor. Es una etapa extremadamente importante. Para ello, con una llave de carraca y un casquillo del 18, gira el motor para acercarte a los puntos de calado girando el tornillo de la polea damper. Bajo ningún concepto gires el motor en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Lo primero, coloca el pasador de calado del cigüeñal. Alors là, on arrive sur une des étapes les plus importantes, c'est le calage de ta distribution. Donc déjà, premièrement, on te conseille de te munir des bonnes piges de calage. Ça coûte pas très cher et c'est super important pour réussir ta distribution. Deuxièmement, on t'explique le mieux possible comment bien faire ton calage. Il y a des petites astuces et des étapes à bien respecter. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as une remarque ou juste pour dire merci. Et surtout, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et tu t'abonnes. El mejor lugar para colocarlo se encuentra cuando el punto de calado de la polea del árbol de levas, representado por un punto verde, casi coincide con el agujero situado sobre la polea del árbol de levas en rojo. Antes de calar el motor, quita el tornillo obturador por el que colocarás el pasador de calado del cigüeñal con ayuda de un casquillo Torx Hembra E11. Este último se encuentra debajo del motor de arranque. Puedes acceder por encima o por debajo del coche. Mete el pasador de calado del cigüeñal y enróscalo. Después, gira el motor hasta que el cigüeñal golpee el pasador de calado en la posición superior. En este momento, la polea del árbol de levas estará perfectamente colocada frente a su punto de calado. Inserta el pasador de la polea del árbol de levas. Puede ser un poco difícil. Ahora tienes que quitar la polea damper. Nunca uses una llave de carraca para aflojarla. Podrías perder su calado o doblar el pasador en el motor. Utiliza un destornillador de impacto que no implicará ninguna rotación en el cigüeñal. Te aconsejamos que veas nuestro vídeo Cómo bloquear el volante del motor para poder desbloquear la polea damper fácilmente. Explicamos cómo conseguirlo y bloquearlo con total seguridad. Puedes ver que el cigüeñal está perfectamente calado cuando la chaveta Woodruff, en color rojo, se sitúe a 90 grados en vertical y que la marca con el diente inferior del piñón, en verde, está en la posición más baja. Vuelve a poner el tornillo de la polea damper. Así podrás comprobar el calado durante las siguientes operaciones. Ajusta la altura del motor para acceder al rodillo tensor fácilmente. Después, desatorníllalo con un casquillo del 13. Quita el rodillo tensor. Ahora puedes quitar la correa de distribución. Con un casquillo del 8, desatornilla los tres tornillos que sujetan la protección de plástico que esconden la bomba de agua. Desengancha la funda de la válvula de escape que está fijada a la protección de plástico. Después, quítala. Con una llave de carraca y un casquillo del 8, desatornilla los cinco tornillos que sujetan la bomba de agua y retírala. Quita la junta de la bomba de agua. En algunos modelos, es necesario tirar fuerte de la junta para quitarla completamente.
Para evitar cualquier riesgo de fuga, limpia bien la junta culata de la bomba de agua. Puedes utilizar un papel de lija para retirar los residuos de la antigua junta más fácilmente. Dale like al video y suscríbete, sería genial. Puedes encontrar las piezas y los productos Volk utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma la nueva bomba de agua y la junta que viene con ella. Si la junta que viene es de papel, aplica líquido refrigerante en el perímetro de la junta y en la junta de papel para asegurar la impermeabilidad. Truco. Pon dos tornillos en la bomba para sujetar la junta en su sitio mientras la colocas. Coloca la nueva bomba de agua y atorníllala. Atornilla los tornillos con una llave dinamométrica. Vuelve a colocar la placa de plástico y atorníllala. Con un casquillo del 8, desatornilla ligeramente los tres tornillos de la polea del árbol de levas, lo suficiente para que puedas girarla en sus guías. Después, encájala girando en el sentido de las agujas del reloj sin volver a apretar los tornillos. Ahora, pon la correa nueva. Con una llave de carraca, comprueba que el cigüeñal está bien en contacto con el pasador de calado. Después, toma la nueva correa y ten cuidado con el sentido del montaje. Las flechas de la correa deben apuntar en el sentido de las agujas del reloj. Para ayudarte a colocar correctamente la correa de distribución, existen varias señales en la polea de la bomba de alta presión la bomba del árbol de levas y el piñón del cigüeñal. Coloca la correa de distribución en las poleas del árbol de levas y de alta presión, haciendo coincidir las marcas de la correa con las de las poleas. Pasa la correa por el rodillo de la bomba de agua. Después, mientras sujetas todo, coloca la correa en el piñón del cigüeñal. Toma el rodillo tensor nuevo que viene en el kit. Vuelve a colocar el rodillo tensor, fijándote en que el perno de centrado esté colocado correctamente. Coloca el rodillo detrás de la correa y vuelve a atornillarlo, primero con la mano. Una vez colocado el rodillo, vuelve a comprobar que las señales siguen coincidiendo. Ahora comprueba que has montado bien la correa. Para ello, tensa el rodillo tensor en su posición normal alta. Con una llave Allen del 6, tensa la correa girando en el sentido contrario a las agujas del reloj y bloquéala con una llave de carraca y un casquillo del 13. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Vuelve a atornillar los tornillos de la polea del árbol de levas con la llave dinamométrica.
quita la varilla de calado de distribución del cigüeñal y después del árbol de levas. Antes de comprobar el montaje, vuelve a colocar la polea damper que has desmontado antes para impedir que la correa se mueva sobre las poleas mientras lo pruebas. Con una llave de carraca, en el sentido de las agujas del reloj, da dos vueltas de correa completas, lo que equivale a un ciclomotor y te permite comprobar la buena sincronización del motor y que el calado sea efectuado correctamente. La compresión del motor puede hacer difícil la rotación. Sin embargo, comprueba que no esté duro. Cada vuelta de correa, las marcas de la correa y de las poleas se mueven. No te preocupes, te harán falta más de 10 vueltas para sincronizar las marcas. Cuando hayas dado dos vueltas a la correa, es necesario que vuelvas a calar el motor. Comienza poniendo de nuevo el pasador del cigüeñal. Gira el motor hasta encontrar el punto muerto superior y vuelve a colocar el pasador del árbol de levas. Puede que este esté aún más duro de poner. Una vez calado, desatornilla ligeramente los tres tornillos de la polea del árbol de levas. Después, cambia la tensión del rodillo tensor. Para ello, aflójalo ligeramente. Y después coloca la flecha en su posición normal con la flecha de mitad del intervalo. Después, vuelve a atornillar el rodillo tensor y acaba de apretar con una llave dinamométrica. Vuelve a atornillar los tres tornillos de la polea del árbol de levas con una llave dinamométrica. Quita los dos pasadores de calado sin olvidarte de volver a colocar el tornillo obturador. Quita la polea damper. Vuelve a colocar la placa de protección lateral, deslizándola en las dos pestañas de la parte inferior. Después, cierra las tres pestañas superiores. Vuelve a colocar la funda en la funda de plástico. Después, vuelve a enchufar la conexión eléctrica y vuelve a engancharla. Vuelve a enganchar la funda de la válvula de escape en la protección de plástico. Coloca de nuevo la placa metálica y atorníllala. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Coloca correctamente en su sitio la protección de plástico. Y después, coloca a mano el tornillo central frente a su sitio y después apriétalo con un destornillador largo. Cierra las cuatro pestañas de protección. Ahora puedes volver a colocar el soporte del motor en su sitio. Primero, vuelve a atornillar un poco los tres tornillos del soporte del lado del chasis. Después, ajusta la altura del motor para hacer más fácil colocar los tornillos de sujeción sobre el motor. Y después,
apriétalos hasta que hagan contacto y termina de apretar con la llave dinamométrica. Acaba de apretar los tornillos de sujeción del lado del chasis con la llave dinamométrica. Ahora puedes quitar el gato o la grúa de coches. Con un casquillo del 10, vuelve a atornillar el manguito del climatizador. Vuelve a enganchar los tres manguitos de gasoil. Vuelve a colocar la válvula de escape. Coloca el tensor de la correa de accesorios antes de volver a colocar en su sitio la polea damper. Esto te facilitará el trabajo. También te aconsejamos que instales una nueva polea damper y un nuevo tornillo, ya que son tornillos retractables de un solo uso. Coloca la polea damper. La pestaña del piñón te sirve como detector de errores para centrarla bien. Es primordial respetar el par de apriete del tornillo de la polea damper. Después de haber apretado el tornillo con la llave dinamométrica, tienes que apretar un poco más respetando el ángulo indicado. Antes de apretar, te aconsejamos que veas nuestro vídeo Cómo bloquear el volante del motor para poder bloquear la polea damper fácilmente. Te explicamos cómo conseguirlo y bloquearlo con total seguridad. Ahora puedes colocar la correa de accesorios. Para volver a colocar la correa de accesorios, te aconsejamos que veas el vídeo Cómo cambiar la correa de accesorios Clio 4 1.5 DCI. Ahora puedes volver a colocar el guardabarros. Ahora puedes volver a colocar el soporte inferior del motor. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Vuelve a enchufar el manguito del refrigerante que has quitado antes durante la purga. Antes de usar el coche, es primordial que vuelvas a poner líquido refrigerante y que purgues el aire del circuito. Ve el vídeo Cómo vaciar y purgar su circuito de líquido refrigerante. Vuelve a colocar el protector de plástico. Ahora puedes poner la rueda del coche y volver a colocarlo en el suelo. Vuelve a colocar el conducto de aire de la caja del filtro de aire y vuelve a enganchar la funda eléctrica. Vuelve a enchufar la batería. Operación terminada. Bon, là c'est le moment le plus stressant, hein. Donc avant de redémarrer, tu penses bien si t'as tout fait, remis le liquide de refroidissement, bien remis tout en place au niveau de la courroie de distribution, surtout t'oublie pas d'enlever les piges de calage, et puis t'appuies sur le bouton et tu serres les fesses. Et... Ah. Bon, en tout cas, si cette vidéo elle t'a aidé, s'il te plaît, un pouce bleu, tu commentes la vidéo et tu t'abonnes, ça nous aiderait vachement et ça nous ferait super plaisir.